Muy buenas amigos, en el programa de hoy volvemos a pescar trucha arcoíris, una de las especies que más nos gusta pescar. Por desgracia, la vilipendiada y despreciada trucha arcoíris últimamente por parte de los grupos ecologistas, pero que sin embargo tanto juego da al pescador deportivo y que, en fin, es digamos la especie reina de los cotos intensivos. En muchos casos es la única especie piscícola que podemos encontrar en un coto intensivo, y que tan bonita jornada de pesca y tan emocionante jornada de pesca depara. Para hoy vamos a utilizar dos técnicas, una que ya habíamos utilizado antes, como es la cucharilla, pero ahora os explicaré con cierta variante, y otra sería la pesca de la trucha arcoíris con corcho o bulldog, a cebo o a mosca ahogada o a ninfa. Ahora os explicaré el porqué. El tema de ponerle un corcho, ponerle un bulldog para la pesca es para, en cierta medida, utilizando una caña de spinning como tenemos aquí ahora mismo, poder conseguir las mismas funciones que se o aproximadas o parecidas que se pueden conseguir con una caña de cola de rata. Es decir, pescaremos en las corrientes y el corcho lo que nos ayudará será a derivar nuestro cebo o nuestro señuelo por la corriente de la misma forma o de una forma muy similar a como se haría con una caña de cola de rata, pero en este caso utilizando una caña de spinning. Para ello, pues bueno, como podéis observar, montaremos un corcho bulldog, un plomo aproximadamente a una cuarta del anzuelo o del señuelo artificial que coloquemos, que bien puede ser una ninfa, puede ser una mosca ahogada o puede ser un streamer. Funcionan igualmente de bien, depende de lo que las truchas quieran tomar en ese momento. Bueno, ¿por qué un corcho y no un bulldog? Preferentemente yo, cuando de trucha arcoíris hablamos, me decanto con el corcho, simplemente por la facilidad con la que lo podemos subir, pues, perdón, en este caso bajar o subir para medir fondo, porque lo que nosotros pretendemos es que nuestro cebo, nuestro señuelo derive a cuatro dedos del fondo.
para lo cual, según la zona del río en la que estemos pescando, según la corriente o según la poza que tengamos, pues tendremos que ir subiendo, bajando el corcho para conseguir la profundidad adecuada. Lo mismo lo podemos conseguir con un bulldog, pero el bulldog, por el sistema de agarre que tiene, es un poquito más engorroso y más complicado de subirlo o bajarlo. Esto sirve con la trucha arcoíris. Si de trucha común estuviésemos hablando, directamente nos tendríamos que ir al bulldog. ¿Por qué? Porque el corcho es demasiado visible y la trucha común pues se mostraría muy reacia y huiría ante los colores del corcho. En ese caso, pues lógicamente utilizaríamos bulldog. Pero como vamos a pescar truchas arcoíris y esto nos va bastante bien y nos facilita su bajada o su subida, a modo de que podamos medir fondo y elegir la profundidad a la que queremos pescar, que ya digo que es derivar nuestro cebo, nuestro señuelo, a aproximadamente cuatro dedos del fondo. Pues entonces con el corcho pescaremos estupendamente bien. El corcho tiene una doble función. La primera es derivar en las corrientes, ¿vale? Utilizando la fuerza de la corriente de una forma natural, del mismo modo que un pescador de cola de rata haría lo mismo con su mosca seca, su ninfa, su ahogada o su streamer, lo iríamos derivando por las corrientes, nos ayudaría a ese efecto de flotabilidad que no tiene la línea de una caña de spinning y sí tiene la cola de rata, y por otro lado nos sirve de indicador de picada, porque en el momento que notemos el más ligero tironcito, que veamos que el corcho sumerge, es el momento que tendremos nosotros que pegar ese pequeño tirón seco para clavar nuestra trucha, para clavar nuestra pieza. Bien, yo en este caso pues os digo exactamente qué es lo que voy a utilizar. Voy a utilizar una imitación a hueva de salmón muy efectiva de la casa Berkeley. Colocaremos una bolita en el anzuelo. Bien, podemos utilizar, por ejemplo, también de la casa Berkeley, otro cebo que funciona muy bien, como es la famosa masilla naranja, ¿vale? O como he dicho antes, podemos colocar un artificial, ¿vale? En cualquier caso, el sistema de pesca es siempre el mismo, ¿vale? Bueno, con respecto a la cucharilla, como he dicho antes, vamos a ver a un compañero pescando en las corrientes, pescando con cucharilla, pero con una pequeña técnica que podríamos considerar arrastrar la cucharilla debajo de la sobaquera, debajo de las pequeñas cuevas, de los márgenes del río donde se suelen cobijar las truchas arcoíris. Ya veréis que es una técnica también muy sencilla y una técnica muy divertida. Pues nada, espero que como siempre este programa sea de vuestro agrado. Os prometemos buena y bonita captura en vivo, en directo, y vamos a ver qué tal efectiva es esta técnica y qué tal se nos da la jornada de pesca. Cuando utilicemos esta técnica para la pesca de la trucha, es conveniente hacerlo de forma que nuestra línea forme un ángulo aproximadamente de 45 grados con el corcho, al efecto de poder clavar rápidamente nuestra trucha, no teniendo que esperar a tensar línea y perder un tiempo precioso en el que nuestra posible captura pueda escupir el engaño de la boca. Para ello pescaremos con el puntero de la caña levantado, y si podemos apoyarnos en un punto de pesca más alto que la lámina de agua, mucho mejor. Pescaremos con el pick-up abierto y sujetando línea con la otra mano para conseguir dos funciones. Primero, poder ir dando línea a la deriva natural del aparejo a medida que éste, corriente abajo, nos lo pida. Y segundo, notar la picada en la mano al mismo tiempo que observamos cómo el corcho se hunde y clavar rápidamente con la propia mano al dar un tironcito seco. Posteriormente bajaremos el pick-up y comenzaremos la pelea con nuestra trucha. Ahí
Sí. Pero esta aquí hay mucho fondo. No, está bien. ¿Eh? Ahí está bien. Uh-huh. Va bien. Ahí no. Ahí. Bueno, salen de abajo, ¿eh? Ya, pero están aquí. Ahí hay un poco fondo. No, es que ha salido. Va para el centro, déjala que derive. Ahí, déjala que derive. Con respecto al clavado de la pieza, tenemos que hacer dos salvedades. Si pescamos con masilla, tras hundirse el corcho y notar la picada en la línea que sujetamos con la mano, debemos esperar unos 10 o 15 segundos antes de proceder a ese tironcito seco para clavar, puesto que al cubrir la bola de masilla la totalidad del anzuelo, la trucha tiene que saborear y tragar bien el cebo, ya que de otro modo, si precipitamos la clavada, se lo sacaremos de la boca sin conseguir captura. Por el contrario, si utilizamos un señuelo de vinilo, mosca ahogada o ninfa, al notar la picada y hundirse el corcho, debemos clavar rápidamente antes de que la trucha note el engaño y escupa el artificial. Se la metió en la boca, aguanta. No tires todavía. Déjala que briegue. Déjala que briegue. Pégale el tiro ya. ¿Está bien, no? Sí, aguanta un poquillo. Para pescar con cucharilla al arrastre, utilizaremos una caña lo más larga posible. Para ello sirven muy bien las telescópicas, puesto que en este caso, más que lanzar, lo que haremos será depositar la cucharilla para arrastrarla contracorriente. La arrastraremos junto a las sobaqueras, pequeñas cuevas, troncos hundidos, grandes piedras y apostaderos donde podamos intuir y si que se esconde o se ubica una trucha. A mí ha sido una técnica que también como lo que resultado. Realizaremos será un movimiento de arrastre contracorriente, la longitud de la caña nos ayudará mucho en este proceso. Cuanto más larga, mayor movimiento de arco podremos describir, sin necesidad de tener que desplazarnos. Como mucho, dejaremos un metro y poco de línea entre la cucharilla y el puntero de la caña. Con esto será más que suficiente y nos facilitará su manejo. Como nos moveremos por rincones oscuros, mejor utilizar cucharillas en color plateado que produzcan muchos destellos y estimulen el ataque de la trucha. Usaremos del número 2 y del 3. Tampoco tenemos que tener reparo en introducir el puntero de la caña en el agua, ni tampoco es necesario introducir la cucharilla en las cavidades. Basta con pasearla por la entrada de estas para provocar la salida y el ataque de la trucha.
Nuestro amigo Paco está cansando a la trucha en la corriente para poder sacarle la cucharilla con más facilidad antes de cogerla con la mano. Trabajillo, pero lo han enganchado con cucharilla. Siempre suele haber. Para eso tienes que pegar la mala orilla enfrente cuando lances. Toma, espérate, aguanta. No tires todavía, déjala que trague. Déjala que pele un poquito. Que se clave sola. Espérate un poco, no, fue un poco más. Espérate un poco más. ¿La nota o no la nota? Pegar el tiro entonces. Ahora sí. Ahora sí. Aguántalo un poquito. Juega con ella. Bueno, da igual, queda trucha. Cuidado. Levanta eso. ¡Mande! Una le queda y ya nos vamos a tomar un par de cervezas de la. Ahí está, ¿eh? Aguanta la. Ahí. Sí, es el divino. Sí. Mira cómo va con esto. Vete. Cuando quiera.
Sí, no es nada, ¿eh? Bueno, amigos, hoy quiero presentaros otro artículo de la casa Acrópolis, que como ya hemos dicho en otro reportaje, es el fabricante número uno de la Europa del Este de artículos para el cazador y para el pescador. En este caso se trata de una funda para caña de pescar, que particularmente considero muy útil y muy práctica por varias razones, por varios motivos. En primer lugar, es una funda semirrígida. Como podéis comprobar, por aquí es completamente rígida, por aquí ya es más flexible, más móvil, hecha en materiales de primera calidad, totalmente impermeable, para que la humedad no afecte al contenido, a lo que guardemos dentro de la funda, y que está especialmente pensada y diseñada para el pescador viajero. Es una funda tanto útil para poderla transportar en vehículo por carretera, para viajes en tren, y es una funda muy útil también para viajes en avión, debido a que su rigidez proporcionará que la podamos facturar en el avión sin miedo a que nuestras cañas se nos puedan estropear. Tiene otra particularidad que yo también considero útil, como es el hecho de que, bueno, incluso hasta en casa, para tener las cañas guardadas y bien organizadas, que no se nos estropeen ni nos estén estorbando, pues quedan muy bien organizadas. Como podréis observar, vamos a abrirla un momento. Es una funda que tiene una capacidad considerable, ¿vale? Porque como podéis ver, ahora mismo nos entran tres cañas perfectamente semimontadas, incluido su carrete. Si guardamos cañas sin carrete, nos pueden caber hasta cinco o seis cañas. Lleva unos velcros, con lo cual llevaremos fijas nuestras cañas para que no se muevan y no vayan bailando. Y cuando llegue el momento de pescar, la acción de pescar, pues en un momento la sacamos, las tenemos montadas y estaremos pescando. Luego también, como podréis ver, tiene aquí otra pequeña funda donde podemos guardar sin carrete, otra caña extra. ¿Vale? Con lo cual yo lo considero un artículo de primera calidad, un artículo útil, un artículo muy práctico que pronto podréis encontrar en las mejores tiendas de pesca. Pues nada, amigos, eso es todo lo que ha dado de sí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado, os hayáis divertido, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa de Nazalla. Fecha del cierre de este reportaje, la pesca de la trucha arcoíris está prohibida en España. Prohibición impuesta por una sentencia del Tribunal Supremo a instancias de unos mal llamados ecologistas que no han tenido en cuenta consideraciones como que lleva con nosotros más de 100 años, desde finales del siglo XIX, que se introdujo su cría en piscifactorías con fines alimenticios para su venta en los mercados y que posteriormente ha servido para repoblar tramos de ríos degradados en los que se ubican los cotos intensivos. Por desgracia, la trucha común ha desaparecido de muchos tramos de nuestros ríos por la degradación de la calidad de las aguas, tramos donde la trucha común no puede sobrevivir y donde la trucha arcoíris sí puede hacerlo. Ríos en los que en muchos casos la única especie piscícola existente
es la trucha arcoíris y a la que por ley hay ahora que exterminar al considerarla especie invasora. Somos conscientes que donde exista la trucha común o trucha marrón, como la llaman en otros países, hay que protegerla, potenciarla y defenderla. Pero existen otros ríos en los que la trucha común desapareció y no es recuperable. ¿Por qué perder entonces diversidad biológica, exterminando a una especie que ocupa el nicho ecológico que, por desgracia, otra abandonó? Esperemos que al final se imponga la cordura, la sensatez, pues nosotros, los pescadores deportivos, vamos a luchar hasta el final por lo que consideramos un atentado ecológico y un ataque a nuestro derecho a pescar. El hombre ha pescado desde que el mundo es mundo y tiene el derecho natural a seguir haciéndolo frente al egoísmo radical y sectario de una minoría, movida por oscuros intereses que no han entendido aquello de si no te gusta, no participes, pero vive y deja vivir.